¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy otro video para el canal. Estamos a hacer review a Quicksilver en Tier 3. Estamos en la cuenta de Ed Walker. En esta misma cuenta hicimos la review de Cyclops. Así que sí nos dejó bien preparado su Quicksilver. Ahorita vamos a ver cómo está equipado. Bueno, aquí vamos a hacer sus cromos, que si no han visto las otras reviews, pues aquí están. Y tiene 21 recarga, muy bien ahí. Ataque de energía, bien. La idea falta un poquito de ataque físico, porque pues bueno, su Quicksilver es ataque físico, o hay personajes de ataque físico. De ahí fuera digo que todo lo demás está súper bien. Y creo que son cromos fáciles de conseguir, a excepción de los dos últimos, que es el de Thor Origins y el de el de Shield, perdón. Bueno, vamos a ver su Quicksilver cómo está equipado. Bueno, vamos a ver los stats, que ahorita tiene todo el daño crítico y la velocidad de ataque arriba, junto con la recarga arriba. Se pasa por mucho en todo. Igual podríamos quitarle algunas cosas si es que tiene Urus de daño crítico, de velocidad de ataque y recarga. Por ejemplo, podemos quitarle algunos para ponerle más índice crítico o qué otra cosa. A ver, índice crítico o penetración de defensa. También podría ponerle esos Urus. No recomiendo tanto los de esquiva, pero podría irle mejor. Otra vez tiene dos bendiciones de Odín, el cual tiene uno tiene ataque físico y daño crítico, y el otro es de peje, creo yo. Sí, en el último stat tenemos daño crítico arriba. También podría cambiárselo para que le fuera ahí otra cosilla ahí. Todas las ideas en 6. Vamos a ver qué tiene el tier 3. Está en tipo 4. Tiene un Hulk cabreado y tiene un peso de energía con 200% de aumento del daño, 39% de daño crítico y 37% de ignora esquiva. Está muy bien el obelisco. Vamos a ver el traje también de una vez. ¿Qué tenemos? ¿Qué pide? Bueno, el siguiente que pide es el de la mujer invisible. Se sube con antimateria, pide el de Ronin, el de Próxima, y el siguiente sería el de esta, ¿cómo se llama? La mujer invisible. Bueno, este traje, a comparación del anterior, que este da nada más aumento de impacto en cadena de 10% cuando atacas. Este trae lo mismo, pero nos da un 10% más de velocidad de ataque. Entonces nada más es lo único que varía. Y las habilidades, que es la número 2, reducimos todas las habilidades a los enemigos por 4 segundos, damos ataque físico. La número 3, aumentamos todos los ataques 1%, cada 1% de daño acumulado. Ok, con la 3, la 3 es importante aplicarla siempre porque acumulamos el daño y elevamos los ataques. Igual aquí acumulamos el daño, sin importar la defensa y la esquiva. El daño técnico acumulado, total no puede superar los 10.000, perdón, por 10 segundos. Aumenta la probabilidad de esquiva, nos recuperamos y damos ataque físico. La número 4, pues nada más damos ataque físico. La número 5 igual, damos ataque físico, que creo que en la 4 y 5 y en la 2 añadieron nuevas animaciones. Pero pues ahorita vamos a ver. Bueno, en teoría este nuevo traje sí tiene más, como sí tiene mejores stats, por decirlo así. Y bueno, yo sí lo recomendaría con sus tenis Nike. Y bueno, vamos, está en posición 4828. Vamos a probarlo en las misiones de Thanos, Odín, Jefe Mundial, Duelos Dimensionales, ¿qué otra cosa? Master Mold y la Batalla Lens Extrema, que hoy sí toca. Entonces vamos por allá, muchachos. Ok, estamos en la misión de Odín. Vamos a ver, que bueno, Quicksilver creo que ya sin ser Tier 3 y con el traje anterior, hacía mucho daño y se pasaba esta misión. Bueno, al menos en mi cuenta lo hace. Más que nada porque este personaje tiene un montón de esquiva. Y ahorita en duelos no está complicado tan... Bueno, si eres muy avanzado no está tan complicado matarlo. Pero ya cuando vas empezando, sí es muy difícil matarlo en duelos.
porque pues tiene mucha esquiva y no hay muchos personajes que puedan hacerle un counter, a menos de que sea un Capitán América muy bueno o cosa por el estilo. Una Capitana Marvel también lo mata, pero es que lo que tiene este personaje es que tiene mucha, pero mucha esquiva. Entonces es importante también elevarle la esquiva a este personaje. Ignorar esquiva también es bueno ponerle. Si me preguntan a mí, yo le pondría a este un PC de destrucción, no uno de energía. Pero pues supongo que Ed lo va a ocupar para BDA o cosa por el estilo. Ahorita vamos a ver cuánto hace en BDA. Y bueno, era de esperarse que se iba a matar a Odín. Y lo mató de una sola con la tier 3. Así que bueno, vamos a probarlo en la siguiente fase, que es la de Thanos. Que igual supongo yo que lo va a matar muy muy fácil. Y creo que la fase más alta que tenemos en esta cuenta es con Próxima, creo. Para poder probarlo, no podemos probarlo con este Corvus, entonces sería con Próxima en la fase más alta que tengamos, que creo que es la 19. Ok, estamos en la misión de Thanos, que incluso, les digo, o sea, lo va a pasar muy fácil. Es que Quicksilver es muy buen personaje, incluso a nivel 70, o incluso a nivel 60 es muy muy bueno. Incluso sin los trajes es muy bueno. Diría que es uno de los mejores velocistas que hay en el juego. O si no es que, no, sí, es de los mejores, porque encima tiene a Luna y otros más. Pero esperemos que supere a Luna, que bueno, Luna con el traje llega como a los 4 o 6 millones casi casi en BDA. Entonces pues vamos a esperar que haga casi lo mismo Quicksilver. Y pues bueno, de momento lo batió bien a Thanos. Aunque se tardó un poquito, se tardó un poquito y le bajó un poquito de vida. Pero pues bueno, es que Thanos tiene un poquito de frame con los rayos. Hizo 28 segundos, estuvo muy bien. Vamos ahora con el jefe mundial o los duelos, no sé qué vaya. Oigan, que por cierto, si no lo han notado, y bueno, esto es lo que comento, no sé si les gustaría un video de esto, probando los nuevos jefes mundiales en mi cuenta. Que bueno, si no se han dado cuenta, ya pusieron definitivos de Bruja Escarlata con el nuevo traje y definitivo con Quicksilver, igual con el nuevo traje. No sé qué tan difíciles estén, pero sería interesante probarlos. Pero pues en este caso vamos a probarlo contra Próxima en fase 19, que es lo que les estaba comentando. Igualmente vamos a poner un equipo que no lo va a potenciar tanto, pero que sí le va a ayudar. Le vamos a poner un Ignora Esquiva de liderazgo. Y bueno, vamos a probarlo en Master Mall y en duelo. Sí les vamos a cambiar un poquito el equipo para que trate de sobresalir. Más que nada para que no lo mermen ni... Y haga buen daño. Entonces bueno, vamos a probarlo en jefe mundial. Y bueno, ok gente, ya estamos con Próxima fase 19. Ya vieron el equipo que le puse. ¿Qué les iba a comentar? Voy a poner esto en cámara rápida para que no yo no esté muteando el micrófono. No he tratado de grabar con el micrófono que grababa de siempre, porque me da miedo que se dañe el video y nada más tengo una oportunidad de grabar. Entonces bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Más que nada hago esta forma para que no... para traer los videos más pronto. Entonces bueno, vamos a hacer esto. Y igualmente va a ser en cámara rápida. Vamos a ver cuánto hace Quicksilver con su tier 3. Ustedes lo van a ver pues de manera rápida. Pero pues yo les diré hasta el final cuántas barras de vida le baja con el tier 3. Y bueno, vamos para allá. Ok, la mató como en un minuto. La mató muy rápido. La tier 3 baja como en alrededor de... Bueno, activando bien el obelisco, baja alrededor de 4 rayas. Chale, a mí no me dan cubos. Baja alrededor de 4 barras de vida o 5. Y sin activar el tier 3, digo, sin activar el obelisco con la tier 3, baja alrededor de unas 3 más o menos. Pero algo importante que yo hice, y bueno, normalmente yo utilizo esa secuencia, es que utilizo la 3 para acumular el daño y luego reflejarlo. Y luego traté de activar la, creo que era la 5, y después luego activar la tier 3 para activar lo que era el CTP. Y hacer un combo masivo de daño, porque pues ya saben que este personaje, en cuanto más cantidad de golpes vayas metiendo, más daño va haciendo. O sea, se va elevando el ataque de este personaje. Es como, por decirlo así, que si das un golpe,
no va a hacer tanto daño si metes tantos en cadena. Y aún así, esos golpes en cadena van a tener más daño por por el, ¿cómo se llama? Por el efecto del traje, que da 10% más de ataque en cuanto más ataques. No sé si me voy a entender. El punto es que necesitamos atacar muy rápido o dar muchos golpes para hacer más daño de lo normal. Ok, este es el equipo de él. Creo que no tiene a Fénix. Sería muy conveniente tener a Fénix de líder, porque pues es una quitamermas. Pero bueno, tenemos a Thanos que da... bueno, es que nada más aplica los villanos aliados. Ok, voy a modificar el equipo. Voy a poner un equipo que yo usaría. ¿Dónde está Quicksilver? Voy a poner un equipo que yo usaría más que nada para duelos. Pero el punto es probar más que nada a este, a Quicksilver. Voy a buscar un quitamermas, que al parecer no hay. Bueno, tú te vas a... hay que buscar un quitamermas, gente, porque bueno, supongo que como White Fox, creo que sí da liderazgo de mermas. Bueno, es importante tener un liderazgo de quitamermas, porque si nos pueden meter mucho en dentro de cosas, si no queremos eso. Vamos a probarlo contra personajes fuertes. Voy a hacer 3 pruebas de duelos. Ustedes no los verán luego, luego. Digo, o sea, los van a ver luego, luego, perdón. Este va a ser el primer equipo. Vamos a ver qué hace contra un Thanos, un otro Quicksilver y una Capitana Marvel, ¿va? En todo caso, tenemos a la Capitana Marvel, que supongo que nos va a salvar. Ok, vamos con el primer duelo. Está en automático. Obviamente, Thanos va a violar a White Fox. El punto es probar aquí a Quicksilver. Que... ok, tiene muy buen daño, ¿eh? Ok, nos vamos a reventar muy fácil a este Quicksilver. Les digo, yo recomiendo que tengan mejor un CTP de destrucción a Quicksilver, más que nada para duelos, porque ese CTP te da inmunidad a todo. No, inmunidad este. Sí, inmunidad a romper guardia, perdón. Pero de momento, pues los venció muy fácil. Inmunidad a romper guardia, gente, con aumento del daño. Es para un Quicksilver, ¿vale? Más que nada para que al momento que nos den hits o cualquier cosa, por ejemplo, si nos meten contra otro Quicksilver y nos meten en remolino, no tengamos que... bueno, ven que Quicksilver se queda como sí, o sea, que están metiendo los hits. El modo romper guardia, pues, sirve para que te puedas mover incluso cuando te están dando los hits. O sea, no te rompen la guardia, como dice el obelisco. Pero bueno, vamos a probarlo contra otros equipos, a ver qué tanto hace. Pero ya vieron que mató a una Capitana y a un Thanos súper fácil. Ok, estoy tratando de buscar una Fénix, pero no me aparece, creo, ninguna. Creo que para Ed está como restringido, o no sé. Sí, de hecho está restringida. Así que bueno, vamos a probarlo contra un Quicksilver. Nos faltaría probarla contra una Fénix, pero digo que igual le da matán. Ese es un verdadero hombre. Vamos a probarlo contra el tercer duelo, a ver qué hace ahí. Trataré de probarlo contra otro Silver Surfer, perdón, Ed, por arruinar tu racha. vamos a probarlo contra Silver Surfer o no sé. Ok, ¿saben qué voy a hacer? Se me acaba de ocurrir. Creo que Ed me tiene de amigo. Vamos a probarlo contra mi equipo de duelos. ¿Qué es este? Está medio canijo, no es ningún... Fénix no es ningún tier 3. Ahora déjenme ver si tiene alguno de sus amigos que tenga alguna Fénix tier 3, alguien que conozca. Y le damos contra esa Fénix, pero... a ver, no se me ocurre quién... no, tiene que ser de ligas altas. A ver. Es que al menos yo no tengo una Fénix tier 3. Ok, vamos a probarlo contra este equipo, vamos a ver si es capaz de matar a una Fénix. Así que también está medio...
Dificilillo el equipo, pero bueno, vamos a probarla. Ok, eso es muy, muy lamentable. Es que si no tiene un mimo de romper guardia es muy difícil matar a una. Vamos a volverlo a intentar. Ok, vamos a volverlo a probar igualmente con el mismo equipo. A ver si esta vez le aguanta a Fénix. Porque es que White Fox tiene un invencible, por eso le aguanto más. White Fox tiene un invencible, creo. Está haciendo más que el Quicksilver. ¿Que entra Quicksilver? ¿Que entra Quicksilver? No, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, no manches, no la aguanta. Es que con el inmunidad romper guardia, no, no. Sin inmunidad romper guardia, no aguanta. Bueno, ya vimos que para que puede reinar Quicksilver otra vez, necesitamos un inmunidad romper guardia. Y Fénix sigue siendo la mera mera, entonces que le bajó una vida a la capitana solita, ni siquiera lo estoy manejando yo. Así que bueno, vamos a pasarlo a usar en la batalla en esa extrema, a ver qué tal nos va el Quicksilver. Que técnicamente está equipado para BDA. What the fuck? ¿Qué onda con la capitana? Entonces bueno, vamos a pasarlo a usar por allá. Porque algo que les recomiendo normalmente en la BDA para que hagan más puntajes, a menos de que tengan un muy buen celular y les corra muy bien el juego, es que bajen todos sus gráficos, pongan alto en rendimiento y pues eso. Entonces, no tiene a Nick Fury. No sé qué liderazgo ponerle. Tampoco sé cuánto vaya a ser. White Fox no sirve para potenciar Quicksilver porque no tiene liderazgo. Si no han visto ese tipo de cosas, pues luego les haré un video. Pero Shuri sí nos va a servir. Y nos serviría un liderazgo de daño físico, como el de soldado, que da 30% de ataque físico. O no sé cuál otro. Ese que es el único que se me viene como para que pues haga algo, ¿no? Pero bueno, igual nos da una bonificación que damos en la defensa y todas las defensas. Bueno, vamos a ocupar este equipo. Y bueno, vamos a probarlo a ver cuánto hace. Así que vamos para allá. Oye, gente, bueno, vamos a usar este equipo entonces. Voy a poner esto en cámara rápida y al final pues les voy a dejar la puntuación que hizo Quicksilver. Igual voy a utilizar casi la misma secuencia que utilicé para el jefe mundial, que es la 3, luego la 5, 4. Y si activo la tier 3 va a ser 3, 5 y tier 3, ¿va? Esa es la secuencia que yo utilizo, ya si me sobra un poquito de tiempo, tipo la 2. Entonces, para que sepan más o menos la secuencia que yo utilizo. Si tienen alguna otra secuencia, pues déjenla aquí en los comentarios. Y bueno, vamos a darle. Ok, pues eso es lo que yo logré hacer con Quicksilver, 1.500.000. Pues no sé, díganme aquí en los comentarios. Yo digo que debería ser un poquito más, pero igual es con un CTP de ira, le iría un poquito mejor a un Quicksilver para BDA y para Master Ball y Galactus. Pero aún así, el Quicksilver está bastante decente. Para duelos diría uno de destrucción. Y el de energía, digo que no le queda demasiado. Pero aún así, pues, digo que sirve. Kitty muy buen daño. Entonces, bueno, vamos a probarlo por última en Master Mold. Y ahí terminaremos la review. Ok, para Master Mold, pues vamos a usar este equipo. Les dije que lo iba a cambiar. Entonces, en cuanto empiece el Master Mold, pues, pues ya les pondré cuánto porcentaje de daño hizo. Nos vamos a enfrentar con una Fénix. Okay, va a estar medio canijo. Pero incluso yo creo que sí podemos. Entonces bueno, ya estarán viendo entonces ahorita después de esto la pelea. Y vamos para allá entonces también.
Ok, nos dejó muy abajo esa Fénix, nos dejó un 35%. Pero aún así hizo muy buen trabajo Quicksilver, es muy bueno en cuanto a daño. Así que bueno, ahorita lo vamos a ver en qué tanto se vio, así que vamos por allá. Oye, gente, pues díganme aquí en los comentarios qué les pareció el tier 3 de Quicksilver, que por cierto no lo vimos, ¿verdad? Se me pasó, pero bueno, da aturdimiento a todos los enemigos por todo, es que yo ya lo había visto antes. No sé, todas las habilidades 30% por 4 segundos. Tiene penetración de defensa por 20% cada 5 segundos. Digo, por 5 segundos. Aumenta daño 100% una vez por 5 segundos. No tenemos invencible 5 segundos. Eliminamos todas las mermas y ignoramos aquí 80% por 5 segundos y damos ataque físico. Está medio raro su tier 3. Debería estar un poquito más potenciado. Pero a mí me gustó mucho el tier 3 de Quicksilver. Igual y si lo subo en algún futuro, pero pues ahí creo yo que todavía hay un poquito de mejores tier 3 que él, como Luna o como Capitana Marvel o Fénix. Pero si te gusta mucho el personaje, pues sí es muy bueno. Sí sobresale, sí sobresale en cada modo de juego. En Conquista también debe ser un dolor de cabeza, junto con Tierra de Sombra también debe ser muy bueno. Ya se debe pasar arriba del 90, yo diría. ¿Y qué otra cosa? No sé, díganme aquí en los comentarios qué les pareció. Yo digo que se pasa incluso fases más altas de Próxima. La que hicimos era muy baja para su nivel, diría yo. Igual una fase, no sé, 27 por ahí, 30. Hubiera estado bien para probarlo. Que pues bueno, no usamos ningún Striker. Entonces pues también, si usamos Striker debería ser un daño muy brutal. Entonces pues díganme en los comentarios, a mí sí me convenció, yo sí lo voy a subir yo creo que va a ser mi siguiente tier 3, solamente que en vez de ponerle un PC de energía, yo le voy a poner un CTP de destrucción. Y pues no sé, déjenme aquí en los comentarios qué les pareció, si lo piensan subir o no. Y pues nada, muchas gracias por el video, gente, muchas gracias por prestarnos tu cuenta. Y pues nada, nos vemos con más, un saludo y bye bye.